¿Por qué la iglesia insiste en que la mujer debe llegar virgen al matrimonio? En primer lugar, no es como que si tú no eres virgen no vas a poder casarte, porque al final tienes que hacer la voluntad de Dios. Pero se insiste porque cuando tú te casas con una persona y esa persona se da cuenta que tú no eres virgen, si ya fornicaron, no los vamos a casar. Si después de haber fornicado le piden perdón al Señor y quieren casarse, pues hay que casarlos. Pero ese no es el orden del Señor. El Señor dice, mira, no piensen ni siquiera en la fornicación, no piensen en esas cosas. Entonces, ¿por qué la iglesia insiste? La iglesia insiste porque la iglesia no va a tolerar el pecado.